Nacional contra la homofobia, para llamar la atención sobre esa realidad silenciada, desconocida, temida, malinterpretada, que conduce al odio, a la falta de respeto, a la falta de inclusión, a la falta de solidaridad, a la falta de amor entre las personas por desconocimiento. Lo primero que existe es que eso es antiecológico, porque la ecología establece que el hombre con la mujer para que se reproduzca, si no vamos a desaparecer tanto la mujer como el hombre. Le hablo primero un cantante y luego fue el marqués, que la llenó de brillante y de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando. Yo veo eso maravilloso, porque son seres humanos. Yo me quedo en el... Estamos convocando a todas y a todos. Tengo una nieta y viene otra en camino. Y lo único que hay que tener para ser homosexual es dignidad y fuerza. Y no agachar la cabeza jamás ante nada. Todos tenemos que tomarnos la libertad que nos corresponde y también ponernos los límites que nos corresponden para no lastimar a otras personas, para no hacerlas sentir mal, pero también tenemos que imponer el respeto. Y se enamoran, y se enamoran, y se enamoran, se enamoran. Ya es una, como se dice, una plaga que se ha hecho de ellos. Para mí eso es una falta de respeto al sexo definido, claro. Yo he visto en la calle gente que yo no sé si son hombres o son mujeres, entonces no sé si decirle, mami, qué linda tú estás, porque a lo mejor me estoy metido con un tipo. Estamos convocando a la población cubana a participar en este espacio educativo de reflexión, de amistad y de solidaridad, para que haya más personas participando y colaborando en este proceso tan importante para que la revolución sea más profunda y abarque más ampliamente todos los aspectos de las necesidades del ser humano. Estoy contra la homofobia y el respeto a los demás es la paz.
allí resucitando. No, yo pienso que está muy bien, ellos tienen derecho igual que nosotros. Yo estoy acostumbrada a viajar, yo he viajado mucho y eso es normal. Es algo fantástico porque tenemos casi nunca tenemos la oportunidad de poder reunirnos, de poder encontrar un lugar donde disfrutar del transformismo, de lo que hacemos nosotros mismos los gays. Darle espacio para que no anden sueltos por ahí, que cada cual esté en su espacio. ¿Sí? Yo soy de las que estoy en contra del gueto de cualquier cosa, de cualquier rasgo humano, porque estoy en contra de que se utilice un rasgo de la persona para poderla hacer distinta. Y ese distinto es la justificación para inferiorizarla. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío. En la vida real no son hombres. Son hombres, pero no son hombres, porque son homosexuales, porque no tienen el sexo definido. Okay, ¿y si le sale un hijo así a ellos, lo van a matar? Ellos en su parte, yo en la mía. Ellos en su lugar, yo en la mía. Pero la Biblia es la que tiene la respuesta, y Dios es el que tiene la respuesta. Si tenemos que debatir con la iglesia, o con cualquier tipo de iglesia, porque hay muchas iglesias. El diablo lo usa, lo utiliza. Ustedes saben que la iglesia no es solamente la que tiene a Cristo como símbolo. En muchas iglesias pues tendremos que estar aquí en la Unión de Escritores atentos a ese debate para enfrentar todo pensamiento oscurantista. Los medios son los que han apoyado estas cosas. La televisión con un viaje, Pablito Milanés se dio un beso con un tipo en el escenario. ¿Es cierto o no es cierto? Si no usamos nuestros espacios institucionales y los espacios de los medios de comunicación para comunicar lo que estamos haciendo, los objetivos que perseguimos, los argumentos que utilizamos, los aprendizajes que debemos hacer, la población nuestra no va a participar, no va a avanzar en estos objetivos. Yo me siento parte de esta causa. Hace muchos años, sigo siendo un artista, que a mí me ha mantenido el público, el pueblo. Y este ha sido uno de los primeros pueblos y públicos que ha seguido todas las actividades que yo he tenido en los teatros, las presentaciones. Y le agradezco tanto, tanto, que yo ya me siento parte de ellos. Y no dejar de volver a mí, la vida me... La libertad que nosotros tenemos, si nos consideramos personas libres, no es para repetir cosas, es para descubrir cuál es el camino que tenemos que construir dentro de nuestro contexto, nuestra historia y nuestra cultura, nuestras aspiraciones, nuestro sentido de pertenencia, nuestra ideología, lo que más amamos. Y esta jornada es parte de una estrategia educativa más amplia que va a estar durando permanentemente todo el año para llamar la atención sobre el respeto a la libre y responsable orientación sexual e identidad de género. Queda abierta la jornada y además el espacio de trabajo para todas las personas e instituciones que quieran sumarse a esta importante tarea educativa. Muchas gracias.